Hola, hola, muy buenas tardes. Un gusto tenerlos a todos con nosotros en este domingo de ajedrez en Deporte UNAM. Hoy nos acompaña la maestra internacional Yadira Hernández. Hola, Yadira, ¿cómo estás? Hola, Astrid, bien, gracias. Qué Pues gusto un que gusto te invitaste. para nosotros, Yadira, tenerte a ti en esta transmisión en vivo. Porque, bueno, el objetivo de hacer estas transmisiones es que la gente conozca el ajedrez que se hace en México, ¿no? A los ajedrecistas que han llevado el nombre de México en lo más alto. Y, bueno, tú eres sin duda una leyenda viva del ajedrez femenil mexicano. Has sido campeona nacional por 16 ocasiones, pero bueno, en vez de presentarte así de a cachitos, voy a compartir la pantalla para que las personas que nos acompañan pues puedan ver un poquito de tu currículum. Tú fuiste entrenadora en jefe en la UNAM de 1998 a 2002. También jugaste el Festival Internacional que hicimos en la UNAM en el 2010. Y bueno, parte de tu trayectoria impresionante, asististe a 12 Olimpiadas Mundiales de Ajedrez, estuviste en Dubái, en Emiratos Árabes, en Grecia, en Yugoslavia, yo estuve ahí contigo, en Filipinas, en Armenia, donde también estuvimos juntas, en Kalmykia, Turquía, Eslovenia, España, Italia, en Alemania y en Rusia. Te hiciste maestra internacional, fuiste campeona panamericana en el 98 y también en el 97 durante 2 años consecutivos y el primero en el 96 fuiste subcampeona panamericana. Y en el 2000 participaste en los Festivales de la Mente en China. Y bueno, eres la única mexicana que ha participado en una Copa del Mundo, la única que ha clasificado. Como ya decía al inicio, fuiste 16 veces campeona femenil de México, 2 veces ya puse campeona panamericana, y eres la única mexicana que ha ganado una medalla en una olimpiada. Como teníamos acá arriba, pues tuviste la medalla de plata en Emiratos Árabes, y bueno, el rating hasta hace muy poco eras el récord nacional. Femenil con 2.250, que ha sido tu rating más alto. Actualmente tenemos a Zenia, ¿verdad? Quien Zenia ahora, Corrales, bueno, ajá. ¿qué, perdón? Zenia Corrales, Zenia Corrales, ajá. nacionalizada mexicana, ¿no? Nacionalizada, hermana de Fidel Corrales. Ajá. Ellos dos son jóvenes. Sí, Y sí, por sí. ejemplo, mis hermanos, el gran maestro Gilberto Hernández y mi hermano Eduardo Hernández, que también es maestro FIDE, que llegó a jugar como un maestro internacional. Ajá. Bueno, pero nosotros ya vamos de salida y ellos son Sí, las justo. nuevas generaciones, ¿verdad? Zenia ha participado en muchos torneos femeniles que hicimos en Casa del Lago y que hicimos en Ciudad Universitaria, ¿no? Sí, Pero sí, pues sí, bueno, sí. si el nivel de Zenia es muy alto. Está enterada, sí. Actualmente eres entrenadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pero anteriormente habías estado en la UNAM. Estuviste dando clases en el Club Reus de Barcelona, diste clases en el TEC de Monterrey y en el Colegio Montessori de San Luis Potosí. Y bueno, pues esto es lo más destacado de tu largo currículum. Solo puse aquí como lo más importante para que pues los mexicanos, ¿no? Que nos siguen en estas transmisiones sepan quiénes son los mejores exponentes de este deporte en México. Y pues quisiéramos que nos platicaras un poquito cómo ha sido tu vida como ajedrecista mexicana. ¿Qué nos podrías contar? Bueno, el ajedrez a mí me dejó mucha satisfacción aprenderlo, bueno, jugarlo desde muy pequeña, gracias a mi padre y a mi mamá, que también nos impulsó mucho en el deporte, junto con todos mis hermanos. Crecimos a través con el ajedrez y nuestros estudios. Y bueno, el ajedrez a mí en especial me dejó muchos gratos momentos, aprendizajes,
experiencias en muchos campeonatos, porque no solamente jugaba los torneos de clasificatorios, sino también quería buscar el título de maestro internacional, que en ese entonces no había, y bueno, lo logré, me tardé, pero lo logré, y tal vez creo que si hubiera seguido con ese ímpetu, porque sí llegó un momento en mi vida que sí estudiaba bastante y jugaba muchos torneos, me movía ahí, quería ir a España, quería ir a Estados Unidos, quería ir a varios lugares para poder buscar ese fogueo para poder alcanzar esa fuerza para lograr ser gran maestra. Inclusive Cuba, yo empecé a jugar ahí torneos zonales y al principio me iba muy mal con las chicas cubanas, que muchas de ellas son grandes amigas. Con el tiempo fui mejorando bastante gracias a que tuve el roce también de poder jugar con el nivel que ellas tenían, que ya era bastante bueno a comparación del que tenía más cercana, ¿no? De nuestro país, porque siempre como que en nuestro país ha faltado esa motivación hacia las chicas, venga, vamos a jugar, esfuércense para lograr estos objetivos. Sí, las Olimpiadas, por ejemplo, las Olimpiadas han ayudado para que las chicas vayan mejorando en su nivel, ¿no? Y bueno, hoy en día hay un programa de alto rendimiento para que las chicas y bueno, y los niños jóvenes vaya mejorando nuestro nivel aquí en México, ¿no? Sobre todo que esos niños y esos jóvenes lleguen a no solamente el título, sino que es una gran carrera, una trayectoria que te va llenando de muchas cosas buenas, positivas, como en cualquier deporte, ¿no? Sí. Pero en el ajedrez tiene como, bueno, a los que nos gusta, tiene como un sabor muy especial, ¿sí? Es que lo que mencionas me parece que es muy interesante, ¿no? O sea, que los jugadores de alto rendimiento reciban entrenamiento, eso es fundamental, ¿no? Y ahora, pues, con la tecnología es mucho más fácil dar este tipo de entrenamientos. Pero por otro lado, el ajedrez, pues, es 50% estudio y 50% práctica. Entonces, si a los ajedrecistas más destacados se les diera un, ¿cómo se puede decir? Pues un circuito de torneos internacionales para foguearse, ¿no? Uh-huh. Pues esto ya completaría el entrenamiento. Qué diferente hubiera sido que en tu época te mandaran, ¿no? Como la mejor ajedrecista de México a un circuito internacional que jugaras unos 6 torneos al año, ¿no? Uh-huh. Nada más la Olimpiada cada 2 años, ¿no? Claro. Uh-huh. Era el único torneo realmente fuerte. Afortunadamente Cuba también, ¿no? Uh-huh. Ha sido como un lugar donde muchísimos ajedrecistas mexicanos han podido un costo, ¿no? Ajá. Allá sí hay circuito de torneos, pero como comentábamos hace un momento, el ajedrez femenil cubano, pues está muy lejos del ajedrez femenil mexicano, ¿no? Claro. Xenia es el número 1 actualmente en México, ¿no? Que ella es de origen cubano, ya mexicana, pero bueno, ella en Cuba, ¿no? Todavía aquí llega a ser la número 1 y allá, pues bueno, tenía que estar luchando por tratar de clasificar, ¿no? Entonces, sí está esta diferencia, pero bueno, ojalá la parte del entrenamiento mexicano sea de estas dos maneras, ¿no? Entrenar y jugar, ¿no? Eso es un circuito de nivel, porque la mayoría de los ajedrecistas fuertes, pues se van a otros países, ¿no? A jugar y a foguearse. No, y ahorita, bueno, se puede dar mucho el ajedrez rápido, ¿no? Por las circunstancias en las que estamos viviendo y que favorece muchísimo al ajedrez gracias a que puedes jugar en línea, no es como en otros deportes que solamente podrías hacer como un, no sé, un simulacro, no sé. Pero en el ajedrez aquí sí puedes jugar rápido a diferentes niveles, a diferentes ritmos que bueno, que te deben servir para estar entrenando, para estar viendo tus aperturas, para estar viendo tu táctica, todo tu conocimiento que se desborde de esa manera, por decir, ¿no? Sí, porque sí. Ya cuando venga el tiempo de que ya podamos salir, entonces
ya se pueda jugar los torneos serios, donde son para buscar normas, para buscar rating, para etcétera, ¿no? Sí, pero esto que comentas del ajedrez rápido, pues para que las personas que nos están viendo, pues sí, interesantísimo que en esta etapa de pandemia, de aislamiento, pues el ajedrez se puede practicar, pero no el ajedrez clásico, ¿no? Uh-huh. Y una alumna me preguntaba hace poco, pues ¿no dicen que es malo solamente jugar rápido? Y yo le dije, sí, jugar puro ajedrez rápido, pues realmente sí te puede, pero si lo complementas con ajedrez clásico, pues es una parte de agilizar la mente, no exclusivamente. Y con estudio, ¿verdad? Sí, 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 y el estudio y demás. Oye, Yadira, ¿y la norma, el título de gran maestra, o aunque sea una norma toda, ya no está en tus planes? No, ya no. Bueno, lo que pasa es que fíjate que esos panamericanos, digamos que tuve una, como que una mala suerte, ¿no? Porque gracias a esos panamericanos, me hubieran dado el título de gran maestra, porque gané, por ejemplo, un torneo donde estaba Marisa Rivas, varias grandes maestras en el momento, y quedé empatadas con mi cuñada Claudia Moura y con Marisa Rivas, y nada más por quedar empatada no me dan el título, y yo, no puede ser. Y en la primera igual, o sea, si quedabas en primer lugar, sola, te daban el título, pero pasaron los años, yo ya después ya no estaba yo ya en el ritmo para buscar el título, buscar ese título en el ajedrez, y resulta que después en el Panamericano, si quedabas empatada, no importa, ya te daban el título de gran maestra. Entonces yo dije, no puedes. Pero bueno, se supone que se quedaron ahí en el tintero, como quien dice, una o dos normas de gran maestra. Bueno, pero bueno, todos... yo ya no di un seguimiento a ese objetivo, ¿no? Como que me perdí de plano. Sabemos que es, pues, muy difícil, ¿no? Estar retirado y luego regresar y aspirar al máximo título, ¿no? Pero, pues, sería muy divertido y muy interesante que lograras una norma, ¿verdad? Sí, por lo menos, ¿verdad? Ahora que ya estás entrenando de nuevo, que vas a regresar después de un larguísimo periodo, ¿no? Sí. De que te separaste, veíamos que tu última olimpiada fue en el 2010. Ajá. Es mucho tiempo, pero aún así, pues bueno, tienes porras. ¿En qué lugar te estás colocada actualmente a nivel nacional? ¿En México? A nivel nacional. Híjole, no me he fijado bien. Estás dentro de las primeras cinco, ¿no? Por ahí debe estar, tal vez sí. Aunque tengas 10 años retirada. Sí, sí, sobre todo me interesó regresar a estudiar y eso, o sea, porque... Como sigo entrenando a los chicos en la universidad, en la UAP, dije, bueno, el ajedrez siempre nos encanta, nos apasiona, volver a estudiar, aunque sea como se pueda un poquito, o lo más que se pueda, siempre es como un amor. Oye, pero tienes una hija chiquita, ¿cuántos años tienes? Sí, a mí. Tiene 7 años y ya sabe jugar ajedrez y toma sus clases también. En su colegio le dan clases de ajedrez. Entonces, ahí los primeros... Que se fueran a la Olimpiada juntas. Los primeros pininos. No le gusta mucho competir, pero yo espero que como vaya creciendo le vaya gustando un poco más. Pero ojalá sí. Pues antes de que nos muestres dos de tus mejores partidas, pues cuéntanos alguna anécdota, algo de lo que más te haya gustado vivir cuando te dedicabas de manera profesional al ajedrez de competencia. ¿Alguna anécdota que te haya gustado mucho? ¿Alguna anécdota? ¿Algo que te haya parecido? Pues no... Hubo cosas muy chistosas, ¿no? Pero, a ver, no sé si se puedan luego platicar, ¿verdad? Sí, pero, o sea, bueno, tenía una amiga que, por ejemplo, coincidíamos en los torneos de ¿cómo se llama? De Úbeda, Linares. No sé si te acuerdas de ella, es una chica de Montenegro. ¿Cómo se llama? Sanja. Y ella, por ejemplo, en dos Úbeda,
y Linares y Úbeda nos tocó juntas. Bueno, ya a veces pedía también Linares, la siguiente. España, aclaremos. Porque ajá, aquí en España, hay... perdón. Pedía que, ah, bueno, sí, que venga Yadira y nos quedamos, ¿no? O sea, nosotros llegábamos ahí luego porque el dueño del hotel era el rentero, ¿no? Entonces, bueno, antes pedíamos, bueno, pues oye, yo todavía en ese entonces no era maestra internacional, pero ya eran mis torneos de fogueo que yo pedía a través de en ese entonces, fax, ¿no? Yo le mandaba un fax al dueño de estos hoteles y casi de todo Jaén, y le pedía que si me podía dar, por ejemplo, hospedaje para que yo pudiera asistir como participante de México. Y sí, no, sí, con mucho gusto, y muchos de los jugadores hacíamos lo mismo. Pero bueno, ahí Sanja es una chica muy guapa, y luego tenía ahí sus chicos que andaban tras de ella, y un día un jugador muy conocido, que ella, entre Linares y Úbeda había un día de diferencia de descanso, se acababa un torneo, te daban un día de descanso y al día siguiente empezaba otro. Entonces, en ese día Sandia se va de paseo, yo me quedo porque sí me había cansado del torneo, y de repente se me ocurre salir a comprar algo para comer, y cuando regreso veo que mi ¿cómo se llama? Mi llave, mi puerta estaba forzada, y dije, ay. Y así como que algo me sonó medio raro. Bueno, era un ajedrecista que estaba ahí en la habitación, había caído ahí, no sé cómo, por qué razón. Entonces, la cama, ¿no? Ajá, y entonces eso todo el mundo en el ajedrez lo supo, que había estado en mi cama. Y yo nunca, o sea, yo nada más llegué ahí rápido, le fui a avisar a algunos chicos y ya ellos, no, pues ya lo sacaron y todo. Bueno, no puedo decir nombres porque no está bien, pero sucede que en el siguiente año, quiere hacer la misma situación otro chico también que era fan de esta chica, ¿no? De esta amiga. Pero él sí nos metió un susto tremendo porque nosotros llegábamos de una partida, creo que cada quien se acostó así en su cama y estábamos platicando, y de repente ella me dice, shh, y creo que tú estabas en ese torneo. Y empezó a hacer, oye, es que hay un ruidito, ¿no? ¿No? Entonces en lo que nos dimos cuenta, estaba otro gran maestro abajo de la cama, queriendo como que simular la coincidencia de la ajedrecista de hace un año. Y bueno, y eso no fue todo lo chistoso. Bueno, ya lo sacaron y todo. Bueno, pasa que yo voy a un torneo, creo que iba a Capella Grand en ese segundo torneo, y me encuentro a Lisa Marić, una gran maestra de yugoslava, y ahí nos encontramos en el autobús porque iban todos los ajedrecistas que iban para allá, ¿no? Entonces me siento ahí con ella y me dice, ¡ay! ¡Tú eres Yadira, la mexicana! ¡Que sí! ¡Yo me sé todas las anécdotas de Úbeda! Digo, sí, pero yo no, tengo que ver, ¿eh? Dice, no, me sé todo, ya, ni me digas. Pero dije, ¿cómo sabes? ¿Quién estaba aquí? Y así que no, que fuera muy amiga de Sanja, habían sido coequiperas, tal vez, pero después se dividió Montenegro y todo eso, pero ahí fue muy chistoso porque dije, ¿cómo saben? ¿Cómo va el chisme tan rápido? Bueno, una de las aventuras de los torneos de ajedrez internacionales. Oye, pues bueno, Yadira, ya estamos esperando tus partidas, si puedes mostrárnoslas. Ya el público estará ansioso por verlas. Doy a compartir. Y bueno, estas partidas que yo seleccioné, bueno, se me olvidó decir que fui exentrenadora de la UNAM del 98, ¿verdad? El 2002, y bueno, también me la pasé muy bien ahí con los alumnos, con los chicos y chicas que llevé a las universidades, que en un momento se habían quitado las universidades de Conde, las famosas universidades, y ya después volvieron, pero sí, me pasé muy bien trabajando ahí en la UNAM durante estos casi 5 años. Bueno, muy bien. Entonces, para dejar tanto platicar, bueno, esta partida la jugué con un chico cubano, o sea, Luis Torres Manuel. Él tenía en ese entonces 23.80 y
yo iba con blancas y tenía en ese entonces 2215. Jugamos una siciliana a la pin. A ver. Bueno, con este sistema de A6, se puede jugar caballo C3, pero es un poquito más molesto, y entonces yo decido jugar como una especie de a la pin, ¿no? Entonces, él juega E6. Estos son esquemas cerrados para poder jugar con cualquier tipo de sicilianas y jugar lo más lógico posible, ¿no? Mantener el centro, desarrollar las piezas lo más activa posible y buscar tu enroque corto lo más rápido posible. Entonces, él me juega con D5, yo le cambio y él toma con peón. Este es un esquema de como de francesa Tarrach, que lo he jugado con negras también. Y aquí yo juego alfil. Y él me juega un C4 medio rápido. Bueno, en mi parecer, C4 me parece que es todavía un poco rápido, ¿no? Caballo C6, caballo F6, alfil E7, como que tiene mejor pinta, ¿no? Entonces, alfil C2. Alfil G4 y aquí alfil G4 también me parece como que es un poquito dudosa, como que hay que empezar a sacar sus piezas del flanco del flanco de rey para enrocarse. Uh-huh. Y bueno, me enroco y juega alfil D6. También te ponen que caballo D6 o alfil E7 es mucho mejor. B3, al C4 normalmente lo atacamos con este tipo de avance de peón, para que si toma C por B, A por B, abrimos la columna y posteriormente vamos a buscar jugar un C4 para quedarnos con el centro de peones. Ajá. Y él no puede, él podría jugar B5, pero podría jugarse A4, ¿sí? Y entonces empezar a atacar esa cadenita de peones. Bueno, entonces toma D por B, ajá, y hay que tomar con A, siempre manteniendo nuestra cadenita de peones. Dama F6. Caballo F6, otra vez. Era mucho mejor. Aquí yo juego un dama E1 para quitarme la clavada, pero caballo BD2 es bastante natural. Y bueno, aquí yo pensé dama E7 y aquí me sorprendió que jugara otra vez su dama, ¿no? Era preferible el caballo a E7. Bueno, aquí ya jugué caballo E5, siempre viendo que si alfil por caballo, peón por, me va a dejar mi alfil sacarlo por la diagonal de A3, F8. Y bueno, quito su alfil y caballo A3. Y ese es el tema que se busca cuando le falta todo el desarrollo, falta sacar su caballo, falta enrocarse, tiene como tres tiempos de menos. Y su torre de A8 está indefensa. Entonces el caballo puede ir por B5 tranquilamente, F6. Y bueno, aquí, cuando juegas caballo E5, muchas veces buscas una especie de sacrificio. En este caso, porque su desarrollo está un poco atrás, entonces aquí jugué F4, con la idea de F por E, abrir la columna F, el alfil si se va a C7, jugar caballo B5 y posteriormente un alfil A3, de modo que estemos presionando a ese rey que está en el centro. Bueno, sacó su caballo, H6, porque ya había que necesitar enrocarse lo más pronto posible. Dama H5 atacando al alfil. Ajá. Y bueno, aquí ya se decide para cambiar damas. Torre 2. Me captura y ya le cambio las damas. Y ahora el alfil. Y ahora él podría jugar E4 y de todos modos este peón va a caer por C4 y se haría débil. Entonces, captura.
E por D4, perdón. Ajá. Y entonces, puedo comer peón por peón, pero es un poco lento. Mejor pasar rápido las piezas y la jugada. Anterior a esta jugada, ya tenía yo un caballo B5. Aquí en vez de dama H5, tengo un caballo B5 que ya me empieza a dejar bastante bien. Bueno, nos fuimos a este final, y ahora mi caballo B5 está muy bien. Y amenazo doblete en C7 y la casilla C7 es para mi caballo que está capturando la torre, alfil C5. Y bueno, aunque a veces nos gustan nuestras partidas que ganamos, no, nunca están exentas de errores, ¿no? Entonces, aquí yo devuelvo parte de mi ventaja. Voy a comer la torre de inmediato, pero simplemente con rey F1 mantengo toda mi ventaja, me voy a comer la calidad y estoy bien, ¿no? Pero me adelanto a comer ahí, y ya había visto que avance y me tapaba aquí, ¿no? Y dije, no, aquí estoy bien, pero bueno, como que cedí parte de esa ventaja con este chico, ¿no? Que tenía casi 2.400, y para mí 2.215, me dije, bueno, necesito mantener esa ventaja, pero me juega caballo de 7, me mantengo mi alfil. Además, en esta posición me gustaba mucho porque quería mantener mi pareja de alfiles. Mi pareja de alfiles, como muchos de los jóvenes que estén aquí presentes, deben de tener en cuenta, los alfiles corren mucho más rápido, van mucho más rápido. Entonces, es mantener esa ventajita en el final, te sirve muchísimo. Hay que ver varias partidas donde nos pongan este tema para poder hacerlos útiles, ¿no? Porque a veces podríamos tener la pareja de alfiles, pero en un juego totalmente cerrado, entonces nuestros alfiles no tendrían casi cuadro, casillas donde moverse. En este caso, creo que mis alfiles están bastante, bastante bien. Y aquí torre 1. Bueno, voy a comerme ese peón. Hay que eliminar pronto los peones que estén adelantados, pasados, porque si no, si lo subestimamos, podrían luego convertirse en unos peones muy peligrosos, ¿no? Entonces hay que capturarlo lo más pronto posible. Aquí yo creo que él equivoca el plan de avanzar rápido en el flanco de dama, porque te quedan débiles esos peones de B5 y A5. Y también tengo una captura por alfil por H7 y al G6. Había alfil por G6. Aquí está. ¿Qué hizo? Ese no está. Bueno, tenía yo una jugada de alfil por H7, G6, alfil por G6, rey por G6, torre 6, jaque, rey H5 para que no le gane el caballo en... O sea, si el rey se va a H7, le podría jugar torre 7, jaque, y le comería el caballo de D7. Tendría que ir a H5 y torre D6, el caballo se mueve y torre por D5. Y eso da una ventaja de 3 peones en el flanco de rey contra los caballos que a veces no pueden hacer casi nada contra esos peones, ¿no? Pero bueno, a mí me gustó más la idea. Bueno, cuando él juega B5, me gusta la idea de alfil de 3, porque empieza a debilitarse ya sus peones. Entonces él avanza creyendo que el avance va a ser muy fuerte, pero si él juega A3, tengo alfil por caballo, avanza, le puedo jugar alfil E6 jaque, se quita, y C4 para que yo sacrifique mi alfil de A1, mi alfil de D4 por el peón de A1 que se coronaría, torre por A1 y rey F2, y me quedo con esa ventaja. ¿Sí? Entonces come ahí, capturó, yo le comí el caballo. Si quitaba su caballo, ya nada más iba a comer yo A por B o alfil por A4. Uh-huh. Entonces comió
A por B3 le comí el caballo y ya le capturo, le cambio las torres, B por A2 y ahora el C4 controla el paso del peón para que no corone. Come peón por peón. Ataco al peón de C4. Cae F5 y ya nada más me da tiempo del jaque. Después retiro mi alfil de D4 con la siguiente captura del peón de A2. Ajá. Y se rindió aquí el blanco. Entonces pude ganar esta partida. Lo que me gustó, bueno, en esta partida, más que nada fue poder sacrificar. Bueno, el negro, yo creo que las piezas negras aquí perdieron mucho tiempo con su dama. Dama F6, dame 1, dame 7, caballo E5, alfil G4. Y mi caballo, aunque muchas veces nos dicen no llevar los caballos por la orilla, ya después cuando llevamos aprendiendo más de teoría y todo eso, ya decimos, bueno, va el caballo momentáneamente por la orilla, pero porque tiene pensado tal caminito. En este caso, la casilla B5 casi es absolutamente para ese caballo blanco. Entonces, esta partida por eso me gusta mucho, por el sacrificio en el centro y poder aprovechar las casillas negras del centro, de la diagonal. Entonces, bueno. Pues bueno, tenemos pues personas que nos acompañan de todos los niveles, los Ajá. más avanzados y los intermedios. Pues bueno, Ajá. es necesario explicarles muchas cosas, pero supongo uh-huh. que algún principiante se ha de estar preguntando aquí por qué Yadira dice tanto caballo B5 si el uh-huh. peón de A6 se lo come. Uh-huh. Pero bueno, evidentemente la torre de A8 está volando, ¿no? Entonces, por eso es que Yadira durante toda la partida decía que quería mover el caballo a B5 y el peón no puede tomar porque nos volamos la torre, ¿no? Esto para los que están empezando y nos acompañan. O puede comer, pero a consecuencia de perder calidad, ¿no? Porque Exacto. caballo B5, a por B5 se come el caballo, pero tú te comes la torre A1 por A8. Exacto. ¿Sí? Y los principiantes que nos han seguido en las clases de los miércoles saben que el caballo vale 3 y la torre 5. Ajá. No es buen negocio comerse un caballo y dar una torre. Pues interesantísima la partida, Yadira. Sí, y bueno, y la calidad significa, bueno, también para los que van empezando, la calidad significa no es una pieza, porque, por ejemplo, podemos decir, tengo una pieza de más y son 3 puntos, ¿no? En este caso, no es una pieza de más la calidad porque está intermedio entre la torre y el caballo, que hay 2 puntos que todavía no alcanza la ventaja de una pieza completa, ¿sí? Exacto. Entonces, por eso se dice, tengo una ventaja de calidad, o desventaja, puede ser, ¿no? ¿Sí? Pues esta partida la jugaste con... Con un jugador de Cuba también, que se llama Manuel I. Torres. Perfecto. Ajá, la siguiente es contra una chica cubana que también jugamos varias veces, se llama Mayrelis Delgado. Ajá. Y ¿ella qué es? ¿Maestra internacional? Ella es maestra internacional, en ese entonces tenía 2170 y yo 2215. También es una gran amiga, ahora ella vive en España, y bueno, me gustó esta partida porque pocas veces la logré dominar. Ella es una jugadora muy posicional, y entonces a mí a veces lo posicional no se me da. Entonces, pero bueno, ahí como que pude controlarla en esta partida, entonces por eso es que se las traigo aquí para compartirla. Entonces, juego yo con blanca, C4, ella me juega C5. Y yo normalmente jugaba en esta época abierto, entraba a las sicilianas normalmente con caballo F3, D4, y me gustaba el ataque, ¿no? También, o sea, si me ganaron rápido o no, pero me gustaba ese tipo de juego muy activo. Y bueno, también tenía que aprender jugar de diferentes formas, ¿no? Como en la partida anterior, juego como una alapin, que ya es un juego también más de esquema. En este caso, juego D3 con la idea de jugar
un ataque indio, ¿sí? Donde el desarrollo del blanco va a ir mucho por el flanco de rey, ¿sí? El alfil se va a fianchetar por G2, pues vamos a enrocar, vamos a jugar la torre N1, dame 2, el caballo va a D2, el caballo de B a D2, ¿no? Y bueno, el blanco va a buscar que una vez que el negro se enroque, corto, avanzarle el peón H y, busca, y el peón en E5 para poder, poder atacarlo con todo, con lo más que se pueda, ¿no? Y el negro, por su parte, busca reaccionar en el centro, como en el flanco de dama. Busca avanzar también todo su mole de peones, con, no sé, con B5, A5, A4, B4, o D5, C4, todo eso, y avanzar todo, ¿no? Bueno, aquí en esta partida estamos proyectando jugar de esta manera. Entonces, caballo BD7, alfil G2, G6. Ella busca jugar alfil G7, enrocarse, y el alfil, que normalmente es el que defiende muy bien, también busca, por el fiancheto, también busca atacar a lo largo de la diagonal H8 a 1. Bueno, se enrocan, alfil G7 y C3. C3 para evitar los saltos en D4 y bueno, por el momento es H6. Y yo juego un H4. H4 como que todavía no va mucho. Podría ser caballo BD2, torre 1. Pero bueno, ahí ya con su enroque, entonces mi H4 está bien. Y ahora juego E5. El E5 yo veía que molestaba mucho cuando te enrocas corto. Te juegan E5, te están cerrando más el juego y están buscando, van a buscar las blancas con el alfil de G2 tener temas tácticos también a lo largo de la diagonal. Bueno, entonces juegan B6, juega B6 y juega alfil F4. Tener siempre el control de la casilla E5 es importante para que no En algunas partidas se da que a veces te cambian el peón de G por el peón de E5, pero se puede activar bien los caballos negros. Entonces necesitamos quitarle esas posibilidades a las negras. Jugué alfil F4 y ella jugó caballo F5. Acá también se puede jugar rápido A5. O alfil A6, incluso para empezar a molestar al peón de D3. Bueno, aquí yo jugué torre 1. Que también tenía la posibilidad de jugar caballo BD2 o A4. Cualquiera de las dos jugadas está bien. A5. Como dijimos, el negro busca ampliar su ventaja de espacio en ese lado. Normalmente las blancas juegan por el flanco de rey, como dije, pero en esta partida dije A4 y me gustaría poner el caballo en B5, que casi fue todo el tema de la partida en esta posición. Entonces, aquí yo creo que ya debe de jugar alfil A6. Primero, bueno, jugó ahí, torre A7, caballo A3, y ahora me juega alfil A6, entonces, viendo la partida, torre D7 directo, vamos a ver, ella me juega alfil A6, pero si ella juega torre D7, ajá, yo puedo tener ¿sí lo veo? Puedo tener caballo B5, alfil A6. Caballo B5, alfil A6. Y yo tengo este punto importante en D6. Que ya no me acuerdo realmente de la partida, ¿verdad? Pero de lo que pensé en ese entonces. Pero sí, ese es un punto donde
el peón de D5 y el alfil lo fortalece, ¿no? Entonces, tal vez un cambio. Entonces, alfil a 6, dama de 2 para presionar en H6 y quitarme de la diagonal del alfil, que aparentemente no hace nada, pero en futuras jugadas me podría molestar. Entonces, dama de 2, D4 y torre de 1. Esta era como una buena posibilidad para las negras. Bueno, ella juega de otra, aquí juega diferente, yo le juego caballo 3 y ella me juega ya alfil a 6. Yo traigo la dama, la torre, perdón. Y ella lleva su torre de 7. Y bueno, ya si mi caballo iba para B5, yo lo dije, para allá va. No debo estar cambiando mucho de planes ahí. Y decidirse, ¿no? Entonces, ella de plano no le gustó cambiar y se fue a B7. Pero creo que esas jugadas me fueron dando a mí un poquito más de chances para reagrupar todavía mejor mis piezas para iniciar un ataque. Entonces, ya pongo mi dama atacando en H6. Voy a rey H7 y D4. Aquí cuando yo juego D4 ya me siento muy bien. Me siento muy bien porque tengo mi centro bien protegido, bien más amplio. Y las negras están muy restringidas, tienen poco espacio. Por ahí tengo un caballo D6 que puede estar molestando a las negras, un H5. El plan que utilizo, G4, movilizar mis peones en el área, en el flanco de rey, para aún estar echando más para atrás las piezas negras, ¿sí? Bueno, pues, entonces al D4 ella regresa, alfil a 6, ella como que estaba dudosa, no sabía si cambiar ese caballo o qué hacer, porque también su alfil ya está mal, ¿no? Entonces, la tercera vez que lo mueve, ¿no? La tercera vez que lo mueve, su alfil no tiene muchas perspectivas y yo creo que es momento de cambiarlo. Y aún así yo llevo mi alfil y aquí caballo a 7. Y me voy a caballo a 7. Si yo cambio caballo por A7, torre por A7, está muy, como todavía muy igualado. Ajá. Entonces, ella jugó. Ella juega caballo a 7. Y yo juego B3, pero aquí mis mejores chances, se me escapa, es caballo de 6. Jugar un caballo de 6. Donde, bueno, si ella cambia, ¿cómo? Regresa su caballo. No cambia, perdón. Está volando el alfil. Ajá, cambia. Y tomo con rey. Caballo C6. Y tengo un H5, me parece. Ajá, bueno, hasta sí, lo dejé así que aquí el blanco todavía va a tener muy buenas chances de jugar G4, G5, H5, G5. Y el rey, si quiere, en algún momento rey G2 para pasar la torre. Tengo mucho espacio para maniobrar, puedo tener ahí la casilla E5 también en algún momento dado. Bueno, pero no fue así. Ella regresó. Ay, yo juego B3 y ese B3 es un poquito lento. Aquí yo creo que B3 le da chance a ella de igualar cambiando todo en B5. Pero, pues, a veces las decisiones no son nada fáciles en una partida larga, ¿no? Entonces, lo que a veces nos puede parecer muy simple, ay, pues sí, cámbiale todas las piezas y ya te quitas un poquito de ese problema. Pero en el momento cuando está uno jugando, a veces esas decisiones nos cuesta. Nos cuesta tiempo y nos cuesta exigirnos cómo hacerlo para salir mejor en esa posición, pero bueno, son cosas del ajedrez que solamente
La experiencia y la práctica constante es lo que nos ayuda a tomar mejores decisiones a la hora de jugar, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo a todos los chicos, bueno, chicas, que jueguen partidas de entrenamiento o las partidas que juegan, por ejemplo, ahorita online, de rápida, porque toda esa experiencia, aunque te ganen rápido a veces, tú dices, bueno, aquí me equivoqué en la apertura y vas y checas en tu chess base o en lo que tú tengas para ver tus aperturas y cómo aprendes. Vas a ver que aprendes bastante de aperturas, ¿no? Yo últimamente, como he estado jugando, de repente digo, ah, ya se me olvidó que jugaba aquí hace años. Entonces, de repente también me pongo a checar lo que jugué mal. Y ajá, digo, ay, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado esto? Pero bueno, está bien, me refresco otro tipo de ideas y digo, bueno, ya la siguiente partida ya voy con más, con más fuerza, ¿no? Digo, bueno, si me juegan esto, ya sabré que voy a jugar. Ajá. Y me ha servido de repente. Bueno, aquí, Mayrelis omite esos cambios. Y entonces ella juega caballo C6, con lo cual me sigue dejando mi caballo en B5 en muy buena posición, y mi alfil que lo protege ahí, en cualquier momento caballo D6, alguna cosa así. Entonces ya yo llevo mi torre C1 porque estoy viendo que su caballo C6 quiere ir a B4. Tras los cambios en D4, quiere colocar su caballo también, que se vea muy bonito. Pero a veces no es solamente que se vean bonitas las piezas colocadas en determinadas posiciones, sino que esos caballos tienen que tener una fuerza para que de verdad esté molestando ahí, ¿no? Bueno, ahí se ve también muy bonito, como dijimos, caballo B4, y ahora juego torre C3 con la idea de doblar torres. Dama B8. Dama B8 con la idea de también cambiar un par de torres. ¿Sí? Y yo llevo mi torre, otra torre. Ajá. Torre D8. Torre de a D8. Esa jugada también como que es un poco lenta de parte de ella. Yo creo que habría que jugar torre. Torre C8 me parece. Porque esta me da chance ya de atacarle a su caballo de G4. De F5, perdón, con mi G4. Uh-huh. Caballo no tiene más que la casilla de E7 y va para allá. Y aquí yo tengo un torre C7. Ajá. Presionando nuevamente al caballo. Pero digo, bueno, yo quiero ir por el rey. No, H5, no sé, ya lo había pensado. H5 con una idea de un G5 también. Y abrirle todo el enroque al rey negro, puesto que mi torre está por la tercera y mi alfil, mi dama, mi caballo, todos apuntan hacia ese enroque. Bueno, ya viene ella a cambiar. Caballo. Si te cerraba con G5, ¿le sacrificabas? ¿Cómo? Si te cerraba con G5. Con G5, ajá, estaba alfil por G5, me parece, alfil por G5, caballo por G5. Y dama F4, me parece, porque la torre está acá. Ok. Dama F4 y pasar las torres, la torre por la tercera. Ajá. H3, sí. Durísimo, ¿no? Sí, ya. Sí, se ve. Entonces ella tampoco se anima ahí a avanzar. Viene primero a cambiar las torres y caballo 1. Y caballo 1, bueno, todavía. Cambia y cambia, ¿no? Con la torre. Y ahora a su G5, como ya se me fue mi caballo, ya lo pasé a E1, entonces mi alfil se tiene que retirar en la diagonal a H2, G3 para que no tenga una reacción, o sea, un avance de su peón de F6, ajá, y se libere un poco de ese lado. Y bueno, yo jugué E3, alfil E3, pues ya F6, me capturo. Y ahora vengo con D3.
no tanto para cambiar el caballo, bueno, si me cambio, bueno, ya saco mi alfil y pongo mi dama en la columna, ambas, dama y torre presionando en la columna C, y si no, también quiero ir a E5 con mi caballo. No quiso cambiar, fue a C6. Ajá. Y bueno, aquí ya tengo un tema de combinación. Me gustaría preguntarle a los chicos si quieren participar, para que me digan de qué manera, qué tema podríamos sacar en esta última fase de la partida. ¿Sí? Juega el blanco y gana. Juega el blanco y va a sacar ventaja decisiva. Y saca ventaja decisiva. A ver, todos los que nos están viendo, por favor, participen, actívense en esta ya recta final de la transmisión. Estamos por terminar. Yadira tiene sus piezas muy bien colocadas. Vean al rey negro. Todas las debilidades por las casillas blancas. El alfil mordiendo el polvo en G7. El caballo que no puede, el caballo de E7 que no puede ir más que a la octava fila, que es su primera. Y aquí Yadira, magistralmente, saca una ventaja ganar. Como nos dicen luego en nuestras clases que tomo, ¿no? Nos comentan, acuérdense de valorar la posición siempre. A ver, ¿qué puntos, como les estabas comentando, a veces puede ser el material? Siempre checar el material, ¿no? Checar el material, la posición de las piezas, qué piezas estén sueltas. A veces la dama está muy mal ubicada o el rey, ¿no? Entonces, esos factores nos ayudan a encontrar las jugadas, ¿no? De un tema en específico. A ver, público que nos acompaña por aquí. Cristian nos dice dama C2, atacando al caballo con 2 y colocando a la dama en la diagonal del rey. Muy bien. Cristian. ¿Quién más? ¿Alguien más comenta alguna otra cosa? No, despierten. Friné, ¿qué jugarías ahí? Friné nos está viendo también. ¿Friné, nuestra amiga o es otra alumna? Sí. Ah, sí, hola, Friné. A ver, por aquí nos preguntan que si hay clases en línea. Recuerden que todos los domingos tenemos estas partidas y los miércoles a las 7 de la noche tenemos clase para principiantes y a las 7:30 para intermedios, todos los miércoles. Y los domingos tenemos partidas emblemáticas en esta racha de octubre. Vamos a tener octubre y noviembre ajedrez femenil. Hoy está con nosotros la maestra internacional Yadira Hernández. El próximo domingo estará Elvira Alarcón. El siguiente domingo su servidora, las tres como parte de la comunidad UNAM. Y les tenemos una sorpresa para el último domingo de octubre y todo noviembre. Seguirá el ajedrez femenil mexicano, pero ahora con jugadoras que no son propiamente de la UNAM, pero que son las mejores de nuestro país. Espero que estén muy pendientes. Y bueno, la jugada de Cristian, Yadira, ¿qué nos puedes decir? Porque los demás no... Esa es la jugada, Cristian, muy bien. Excelente. Cristian es estudiante de la Facultad de Química de la UNAM. Ah, muy bien. Muy bien, Cristian, dama C2 es la jugada porque estamos atacando al caballo, torre por caballo, caballo por y dama por, ganando 2 piezas por la torre, lo cual nos asegura una pieza de ventaja. O también, en caso de que se retirara, o sea, se fuera el caballo a D8, supongamos, caballo C5 jaque y nos comemos el alfil de A6. ¿Y si juega alfil B7? ¿Y si juega al caballo? Y si juega alfil B7, también jugamos caballo E5 jaque, se quita el rey, y caballo por C6, caballo por C6, y torre por C6, alfil por C6, y dama por C6, volviendo a ganar la pieza. Okay. Y bueno, todavía aquí
Bueno, apuros de tiempo, luego uno no se rinde hasta que nos gane. Entonces ella sí, seguimos jugando en concierto apuro de tiempo, ella comió acá, mis caballos están muy fuertes, y aquí la amenazó su alfil, que fíjate, al final de cuentas, ese alfil nunca tuvo una casilla o diagonal buena, ¿no? Entonces siempre estuvo batallando con ese alfil, había que tomar la decisión de cambiarlo por un caballo ahí, en algún momento dado. Entonces va ahí. Hace mucho, ¿no? Por el DB5. Por el DB5. Entonces ahí atacamos la torre fue a D8, y ya caballo por C8, y me quedé con la... Ya, se rindió, ¿no? Y bueno, excelente. Porque ahí tomando torre por caballo, bueno, doblete, ¿no? Ajá. Sí, bueno, entonces esas son mis partidas que quise mostrarles en esta ocasión. Ok, perfecto. Si gustas ya dejar de compartir pantalla. Claro que sí. Nos ha terminado el tiempo. Ajá. Y pues muy entretenido, Yadira, la gente, pues los ajedrecistas que no acostumbran verte en los torneos, pues ahora ya te conocen, ya saben quién eres, que exististe y que sigues siendo una gran jugadora. ¿No? Ganar medalla de plata en Dubái, pues no es cualquier cosa, ser campeona panamericana no es cualquier cosa. Gané esa medallita cuando era muy niña. Tu primera olimpiada, ¿no? Sí. Eras muy joven y medalla de plata. Fue la culpable de que me dedicara al ajedrez. Yo creo que si no ganas esa medalla, quizá te otra cosa, seguramente. Dijiste, bueno, tengo más. Madera, ¿no? Sí, me gusta esto. Bueno, alguna vez escuché eso de los niños, ¿no? Que cuando a los niños les enseñan a jugar ajedrez, ¿quiénes son los que se quedan y quiénes son los que se van? Que los que están pierde y pierde dicen, nada, el ajedrez no me gusta. Y los que están mate y mate, mamá, esto sí me gusta. Esto me encanta. Sí, bueno, así es. Pues así te pasó a ti. Un gustazo, Yadira, que hayas estado hoy con nosotros. No, a ti, muchas gracias, Astrid, y como siempre, la amiga. Y qué bueno que me invites a compartirles un poco de mi experiencia en el ajedrez, aunque ya he estado muy, ¿cómo se dice? Muy fuera de juego, pero bueno, desempolvándome un poquito, a veces puedo mostrar algunas cosas de mi experiencia en el ajedrez. Pues esperamos que regreses. Nuevamente, muchísimas gracias. Y muchas gracias a quienes nos acompañaron. Los esperamos el miércoles en la clase de principiantes y de intermedios. Y los esperamos el próximo domingo con otra ajedrecista muy notable de la UNAM que se llama Elvira Alarcón, maestra internacional también, exalumna, acaba de terminar su carrera en la Facultad de Ciencias y también nos va a mostrar dos de sus mejores partidas. Pues muchas gracias, Yadira. Gracias, Astrid. Hasta luego, sí, que estén muy bien. Y hasta luego a todos, que estén muy bien, chicos. Bye.